están? Bienvenidos a un vlogcito más. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Los he extrañado un montón. Para ustedes quizá una semana no es tanto, pero para mí se siente eterno. Pero nada, ¿qué tal? El día de hoy me van a acompañar en mi día, que el día de hoy la verdad tengo un día bastante ajetreado porque tengo varias cositas que hacer. Y como les había dicho en el vlog anterior, voy a empezar clases. Así que el día de hoy es mi primera clase de repostería que estoy estudiando. Es un curso que dura como 6 meses. Así que sí, se viene un largo periodo de clases y cursitos. Así que me emociona un montón, la verdad. Primero, como vieron, estaba haciendo, bueno, me levanté, hice ejercicio, leí. Y ahorita voy a peinar este cabello loco que no sé qué hacerle. Quiero hacerme un peinado que había visto en Pinterest, mi fuente confiable. Ya miren, yo lo vi y dije, tengo que hacerlo. Es como un peinadito así, como una media cola. Así que yo dije, I like. Así que se ve muy fácil, la verdad. Bueno, en el video se ve fácil, ahora difícil. Y bueno, amigos, como les decía, el día de hoy es mi primer día. La verdad que me desperté temprano porque, como muchos saben, y si me conocen y ven mis anteriores videos, saben que amo las rutinas, soy una chica de rutinas, así que tenía que levantarme temprano, hacer como que mi rutina de leer, hacer ejercicio, para empezar mi día con todo. Y les cuento que, no sé, si me ven viendo para allá es porque ya está mi espejo, pero no sé por qué hoy llovió, literal, o sea, yo estaba como que a punto de hacer ejercicio y sentí como una lluvia, o sea, como si, no sé, como si el mar se hubiera salido, algo así. Les juro, se sonó como así, literal. Y en Lima, o sea, donde yo vivo, que es aquí Lima, Perú, nunca llueve. O sea, que llueva es como algo, o sea, casi imposible. Así que yo me asusté porque dije, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? No entendía nada. Y me quedé así tipo en shock y todo. Y yo salí a mi ventana y había como que bastante gente, porque yo tengo un edificio enfrente mío. Entonces había como que bastante gente que estaba así como que, what happened? Y un señor que creo que habla inglés, no sé de qué país era, al frente mío dijo, it's raining. Y yo le dije, sí, no dije nada, solo miré y me reí. Pero creo que llovió solo como 2 minutos o 3 minutos y de ahí, nada. Solo fue como que esa bulla que hubo y todos como que nos asustamos feo. Ya miren, amigos, ese es mi life hack. Hay unos cepillitos que es para hacerte como que tu clean girl look. Y yo uso un cepillo, o sea, literalmente un cepillo de dientes. Ese es mi life hack porque te deja así el cabello tipo como bien pegadito. O sea, le pones como un poquito de gel acá y te lo peinas así y te deja bonito. Yo lo descubrí y dije, ¿cómo no pude haber descubierto esto antes? Y bueno, les cuento que esta primera semana que empiezan mis clases, no tenemos como que clases presenciales, sino virtuales. Y como les había contado anteriormente, nos vamos de viajecito. Nos vamos con toda mi familia a Cusco, así que estamos súper emocionados, nos vamos mañana. Entonces, como tengo clases virtuales, felizmente puedo hacerlo había en cualquier lado y no es como que nada práctico, sino como que full teórico. Entonces justo, no sé, como que estoy súper feliz que justo en este momento es virtual, porque si no, no sé qué hubiera hecho, porque primero compramos el pasaje y luego me inscribí al curso, así que gracias Dios por tanto. Ya, miren cómo quedó. Oye, me gusta, me puse como un ganchito acá atrás, me encanta. Yay. Gracias Pinterest. Y amigos, y no les mostré mi outfit de primer día. La verdad que a pesar de estar en mi casa, algo que a mí siempre me gusta y me motiva un montón es estar como que cambiada, no estar en pijama y así, porque no sé, creo que eso es algo que te puedes motivar un montón. En cambio, cuando estás lista, arreglada, como que no sé, o sea, sientes esa energía de que tengo que hacer algo, o como que, no sé, es algo mental, la verdad, pero como que te sientes así como que lista para conquistar el mundo. Y bueno, me puse este BBD negro, súper básico, y encimita me puse este kimono de florecitas que me encanta, este jean y unas sandalias, porque hace frío, pero, o sea, no hace
tanto, tanto frío ahorita en mi casa. Entonces voy a estar con mis sandalitas. Y así, ese es mi outfit de hoy. Ahorita estamos en mi cocina porque obviamente toca la hora del desayuno. Son las 8 y mi clase supuestamente empieza a las 8, pero como que en el grupo que tenemos dijeron que iba a empezar 8 y 20. Así que bueno, felizmente yo estaba mentalizada de que mi clase empezaba a las 8, así que ya como que quería tener todo listo para, o sea, estar lista a las 8. Y algo que he usado creo que toda mi vida universitaria, este tip, es hacer tu desayuno un día antes porque te ahorra un montón de tiempo. Miren, yo ayer como que quería desayunar waffles, así que dije, si lo hago ahorita me iba a demorar 1000 años. Así que hice mi mezcla de wafflecitos que está acá y simplemente lo pongo en la máquina de waffles y ya está, así de sencillo, así de rápido. Y es algo que siempre hacía en la universidad porque también a veces tenía, no sé, clases a las 7 de la mañana, entonces tenía que llevar mi desayuno listo, corriendo y ya para comerlo ya allá. Así que esto sí voy a aplicar bastante porque mis clases presenciales ya la otra semana empiezan a las 8 de la mañana. Entonces también voy a tener que desayunar aquí en mi casa súper temprano y de ahí ya ir volando hacia la escuela. Así que sí, eso les recomiendo un montón. Si están en la universidad, hagan esto porque les ahorra bastante. Ready y desayunito listo. Me siento en pandemia cuando todos desayunábamos en clase y así igualito. Bueno, les cuento un poquito de esta clase. Como les decía, es un curso de repostería, panadería, pastelería, pero todo esto también tiene que ver con costos y presupuesto, como que viéndolo ya de un lado más como empresarial de negocio. Así que esta semana nos van a enseñar como que clases todo sobre eso, o sea, costos y administración y así. Así que estoy emocionada, no es mi fuerte la verdad, o sea, no es algo que ay, amo las matemáticas, cero a la izquierda, los números. No soy tan fan de ellos, pero bueno, a ver qué tal, cómo me va. Estoy emocionada, nerviosa también porque, no sé, voy aquí a abrir, cierto, mi documento con... O sea, para hacer mis apuntes, así. Porque yo soy team computadora, no me gusta el papel mucho, así que aquí nomás mis notitas en la computadora. Le damos un clic ahí y en automático comienza a descargarse el archivo llamado costos versión 3.1. Nuevamente, ¿de acuerdo? Vamos a verlo otra vez. Bueno amigos, retiro lo dicho, ya me dio frío, así que me pongo mis... Chao, profe. Chao, grande. Bueno amigos, ya terminaron mis clases. La verdad terminó bastante temprano. Empezamos como 8:30 y acabó como 11:40. Así que creo que también porque es el primer día, así que... Esos por si acaso son mis lentes de descanso. O sea, cuando estoy en la computadora sí o sí tengo que usar lentes, así que... Estos son, porque no voy a hacer que me digan, Johanna, ¿qué fue tu operación de ojos? ¿No funcionó? No, sí funcionó, solo que estos son para descansar. Ahorita estoy esperando a que venga mi mamá, porque vamos a almorzar. Y ya de ahí les muestro qué vamos a hacer por la tardecita, porque ahí viene un poquito de organización y ordenar algunas cositas. Así que ya nos vemos en un rato, amigos. Unas horas después estamos aquí con mi mamá. Vamos a comprar su regalo del Día de las Madres. Estoy con mi prima también. ¿Ya te vas? ¡Ay! La despedida. Saludó y se fue. Y justo este video, amigos, está subiendo domingo. Así que feliz Día de las Madres a todos los que estén viendo este video. Ya tenemos compritas de mi mamá. Le regalé una blusita que está bien bonita, así que ya. Madre feliz, hija feliz. Bueno amigos, claramente día de shopping. No puede ser día de shopping si no se para a tomar o comer algo. Así que
Vinimos con mi mamá acá a probar un nuevo bubble tea. Ustedes saben que yo soy fan del bubble tea, así que vamos a probar qué tal. Estamos en el Jockey, entonces es un nuevo local que han abierto. Me he pedido un bubble tea de fresa con leche de coco. Así que, no sé, estoy emocionada. Aunque a veces me da miedo probar lugares nuevos de bubble tea porque, no sé, tengo miedo de qué tal sepan, pero tengo expectativas altas. Y hemos parado porque si no mi mamá reventaba su tarjeta sin control. Sí, menos mal me sacaste de la tienda. Dije, ya vámonos. Si no, sí, porque me lo merezco y después al mes. No, el me estado de cuenta, no me lo merezco. Bueno amigos, ya estamos aquí en mi casita. Les hago mini haul de las cositas que compré. La verdad compré muy pocas cosas. Pero justo fuimos a Essica y había una promoción buenaza de que te llevabas creo que 3 labiales por 79 soles. Así que dijimos, no podemos desaprovechar esa oportunidad. Además los colores de los labiales estaban súper lindos. Miren, ahorita les muestro. Me compré estos 3 labiales que bueno, los voy a compartir con mi mamá. Miren, están hermosos estos colores y son como que los colores que suelo usar. Me encantan como estos rositas que no son fuertes, sino que son como más neutrales. Sí, me encantaron. Son estos 3 tonos por si en algún momento quieren comprarlos. Gentil, nude, libre y confianza. Así que recomendado los labiales de Essica, la verdad, están súper lindos. Y luego en Aruma me compré mi contorno de ojos que ya se me está acabando. Bueno, ya se me acabó la verdad, así que me lo compré, la verdad, ha renovado el packaging. Yo lo compré en un packaging diferente y este está súper bonito. Está hermoso, o sea, no lo podemos negar, está súper lindo. Así que, no, esas fueron las cosas y compritas del día de hoy. Y bueno amigos, ahora sí llegó la hora de la verdad. Vamos a armar nuestra maleta. Como les estaba diciendo en la mañana, nos vamos a Cusco. Y estén súper atentos porque se vienen varios vlogsitos, varios videos. Así que estoy súper emocionada por eso también. En aprovechar en crear contenido para ustedes. Y acompáñenme a armar mi maleta. La verdad que nos vamos por unos cuantos días. Nos vamos el martes y regresamos el domingo. Así que justo estaba haciendo como un análisis ahí de que cuántos outfits tengo que llevar. Y tengo que llevar para el miércoles, jueves, viernes y sábado, porque el domingo prácticamente ya nos regresamos. Así que tengo que llevar outfits para 4 días. Creo que es algo sencillo. La verdad que justo ahorita en Cusco está haciendo como que bastante frío, me han contado por ahí, porque hay como que una helada o algo así, así que no sé cómo estará, ustedes ya conmigo lo sabrán a la vez, pero sí o sí voy a llevar outfits abrigadores porque Cusco, por si me están siguiendo de otra parte del mundo y no son de Perú, Cusco es una parte de la sierra peruana, entonces en ese lugar está bastante como que alto, es un territorio con bastante altura, no sé cuántos metros sobre el nivel del mar, pero bien alto, así que también por eso hace frío y no es el mismo clima que aquí en Lima, un poco más temperado y húmedo, sino es más seco y sí hace frío. Así que manos a la obra. La verdad, todo se cayó. La verdad que yo compré mi pasaje con solo mochila. No, mis papás compraron solo con mochila, pero yo dije, no mi ciela, yo definitivamente voy a necesitar una maleta de mano. O sea, una maleta grande porque mi ropa no iba a caber de una mochila. Ven, maletita, te había extrañado. Así que solo voy a llevar mi maleta esta grande, una mochila y creo que como una carterita, algo así para llevar mi celular, mi pasaporte, como que cosas que necesite aquí a la mano. Así que vamos, manos a la obra amigos. Bueno, en definitiva primero vamos a empezar por los outfits. Que no quiero usar todo lo mismo que usé en Corea. Quiero variar un poco porque como en Corea hacía frío, ahora de nuevo era frío. Entonces vamos a ver como que qué outfits llevamos. Ya, en definitiva sí voy a llevar mi casacota, esta de aquí blanquita, que es súper abrigadora y súper rica. Así que esta sí o sí vamos a llevarla. Así que la ponemos por acá. Y esto me lo voy a poner junto con esta chompita.
Pero creo que sí algo abajo, porque justo mi mamá me llamó y me dijo como que Johanna, hace frío, así que lleva cosas abrigadoras. Así que, como ya me lo ha dicho, voy a hacerle caso y vamos a llevar polos manga larga y varias de esas cositas, porque más vale que sobre a que falte, y mujer prevenida vale por dos, así que arreglar todo. Bueno amigos, aquí en esta parte de la maleta ya está casi todo lo necesario: casacas, pantalones, polos, chompas, toalla para mi cabello, paraguas, ropa interior. Así que ya el 90% de todo lo que necesito está acá. Bueno amigos, ahorita estoy ya a punto de irme a dormir. Como ven, ya me hice mi rutina de skincare y me puse mi pijamita. Y ahorita, como ya mañana nos vamos de viaje, estoy de verdad muy emocionada. Son las 10:20 y mañana nuestro vuelo sale a las 8 de la mañana, entonces tenemos que estar a las 6 de la mañana en el aeropuerto. El microondas. Y me tengo que levantar súper temprano porque justo mañana me toca lavarme el cabello y definirme el cabello, entonces ahí me toma como media hora. Entonces tengo que levantarme súper temprano. Y algo que mi papá me dijo y no lo estaba haciendo, me declaro culpable, es que me dijo que tome mate de coca. Y yo recién voy a hacerlo, no sé si saben, pero para las personas que no saben, no son de Perú, el mate de coca es como una hierba que se toma bastante en la sierra, que como les había dicho, Cusco es altura, entonces tienes que irte bien preparado. Toda mi familia ha estado tomando mate de coca, creo que toda la semana pasada. Y yo no soy mucho de tés, así que recién un día antes me voy a hacer mi matecito de coca para que mi cuerpo se vaya aclimatando al clima de Cusco. Así que nada, eso, voy a tomar mi tecito y en un ratito me voy a dormir. Y bueno amigos, ya cuando estoy por acá significa que se viene despedida de video. Amigos, espero que hayan disfrutado tanto como yo haber compartido este día conmigo, mostrarle un poquito de las cosas que estoy haciendo actualmente y que me puedan acompañar como que en eso, ¿no? La verdad, amo hacer de estos videos porque, no sé, o sea, creo que es chévere poder animarlos y motivarlos también a que ustedes, así como yo, tengan ese ánimo todos los días, ¿no? O sea, hay días buenos y hay días malos, pero creo que lo que siempre va a permanecer es esa actitud positiva y esa perspectiva que tengamos de no fijarnos en lo malo, sino en lo bueno que puede pasar y que está pasando. Así que nada, espero que les haya gustado muchísimo este video, que se hayan entretenido. Y no se olviden darle un like al video, comentar qué les pareció, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video, amigos. No se olviden seguirme en mis otras redes sociales para que puedan ver todo lo que también estoy haciendo en mi viajecito. Y ya nos vemos, amigos, la próxima semana. Los quiero un montón. No.